De esta revista radial te apartes. Martes 9 de enero. Arrancamos desde ahora y hasta las 7 con un poquito de todo lo que está sucediendo. Nosotras, Arleni Villa, Wilda Reyes, y ahora se integra al grupo Ashfa. Aquí está sentado ya, definitivamente. Hoy te dice buenos días, Arleni. Good morning, Así que Ashfa. arrancamos desde ahora y hasta las 7 con un poquito de todo lo que está sucediendo. Mientras tanto, las temperaturas para el día de hoy, se espera lluvia allá y aquí, pero en mi bello Lawrence, dice meteorología que las máximas serán 38 grados, las mínimas 35 grados. Tendremos mezcla de lluvia y nieve durante la tarde, máximas de 38. Vientos que vienen desde el sureste alcanzarán de 5 a 10 millas por hora, 100% de precipitación. El meollo viene en la noche, Arleni. ¿Por qué? Porque en la noche tenemos 100% de lluvias y vientos, posibilidad de lluvia que provoquen inundaciones. Así que muchísimo cuidado con eso. El amanecer a las 7 y 14, el atardecer a las 4 y 29. La humedad en estos momentos en un 88%, pero nuestro aeropuerto municipal indica que estamos en 14 grados, despejado, con la sensación térmica de 14 grados. Yo voy a subir a 65 hoy, pero con lluvias que van a ser tormentas en ocasiones con fuertes ráfagas de vientos para el día de hoy. Lo que no nos dan en nieve, nos lo dan en este tipo de lluvias así increíble que es lo que nos espera para el día de hoy por este lado también. Mientras tanto, le decimos gracias a Papá Dios, un nuevo amanecer, nuevos bríos, nuevas energías, la dicha, la bendición de llegar aquí un día más a cumplir con nuestro cometido, que es estar con ustedes hasta las 7 de la mañana. De nuestra parte, gracias por preferirnos, gracias por la sintonía, gracias por ser parte de esta revista radial. Papá Dios, sin ti nada, contigo hasta el final. Mi frase del día de hoy es cortitita, pero son de esas que son cortas y dan a la yugular. Mi frase del día de hoy reza de la siguiente forma y dice: sé feliz, no perfecto. Y pecamos de muchas veces en tantas cosas tratar de ser perfectos y nos olvidamos que tenemos que la felicidad es individual. Nadie es responsable de hacerme a mí feliz. Yo soy quien tengo que hacer lo que a mí me hace feliz. Entonces, cuando tú dices, no, porque yo sin Arleni no soy feliz. Yo le estoy dando la responsabilidad a otro ser humano de que se encargue de mi felicidad y es un gran error. Nosotros somos responsables de nuestra felicidad individualmente. No importa cuánto yo te ame a ti, Arleni, yo soy responsable de mi propia felicidad y junto a ti simplemente la complemento, crece más. Así que tratemos de ser felices, no perfectos. Buenos días, nena, ¿cómo te amanece hoy? Buenos días, muy bien. Happy Tuesday, everybody. A todos los que nos escuchan, un nuevo día. We'll make it count. Ajá. Ya se conectó el Kane de Lawrence, Dios mío, porque este es el Kane de Lawrence, mi amor. Yo no puedo hacer otra cosa, él, todo el bello pechocho tempranito. Buenos días, Giovanni Rodríguez, Morning. bienvenido. ¿Y cómo estás Morning. hoy? Good morning, good morning. Todo muy bien, contento de estar aquí de nuevo y nada, tú sabes, o una semana más ¿Cómo que está? ¿Cómo están las la calles, la viví. nevada? ¿Cómo se ha ido trabajando la limpieza? Bueno, ha sido un reto para todos la nieve y es importante hablar un poquito sobre este tema, ya que trae un poquito de controversia, pero a la misma vez trae frustración de muchos de los residentes, personas que están en el medio de una situación de limpieza, de no limpieza, falta de responsabilidad, violaciones de la ley, personas no respetando los parqueos alternos. Yes. Esto se refleja directamente en la limpieza no adecuada.
Porque no se completa si tú no mueves tu carro, lo mismo que yo estuve hablando ayer, Giovanni, lo mismo que desde el viernes antes de que cayera esta nevada, me despedí con eso. Es un trabajo en equipo, la pala hace su parte, pero nosotros tenemos una responsabilidad que es de mover los carros. Sí, mira, todos nosotros somos, estamos de acuerdo en que un basurero, por ejemplo, de una o un lugar donde se pone la basura de forma informal, inicia con una pequeña una fundita que tú pongas en una esquina. Luego pasa de nuevo, pone otra fundita. El segundo día o la tercera vez ya personas ven y establecen. Yo veo una fundita ahí, voy y dejo la mía también. Porque también, porque ahí están supuestos a la reforma. Y deja otra. ¿Qué ha pasado en la ciudad de Lawrence? En la ciudad de Lawrence, últimamente, en los últimos años, dígase 3, 4 años de repente, ha entrado una ordenanza donde desde el 2017, me parece, 18, ha entrado una ordenanza donde durante la ordenanza vieja era que los parqueos en la ciudad de Lawrence eran desde diciembre 15 hasta abril 15, los parqueos alternos. Y solamente en calle donde se permitía. El enforzamiento de esta ley era mucho más fácil para las autoridades, ya que durante ese tiempo, esté nevando o no esté nevando, tú estás en violación de una ley de parqueos, entonces ya tú estabas expuesto a tomar un ticket. Luego, después de eso, se tomó en el concilio un voto donde la ordenanza de parqueo y las regulaciones de parqueo por el invierno se iban a tomar en cuenta solamente durante los tiempos de emergencias. Y para eso había que tener una serie de requisitos previos, dígase una nota de prensa que venga del alcalde declarando la ciudad como emergencia por razón de nieve. Y otros factores donde las luces azules, los flashing blue lights, iban a entrar en vigencia. Y una vez esto entrara en vigencia, la ordenanza de parqueo alternado entraba en vigor. En un principio, cuando esta ley se propone, yo voto en contra, pero el hecho de que los blinking lights, las luces azules solamente estaban dentro de las calles principales, y con un segundo proyecto, con una segunda etapa, la cual ya por experiencia las segundas etapas nunca se dan, voté en contra en su momento. Okay. Entonces, se trae a colación de nuevo por el hecho de que solamente iban a estar en las calles principales. Yo decía, las personas que viven dentro de los barrios, dígase una persona que vive en Tower Hill, coge la Riverside Drive, baja la Riverside Drive, coge la 93, va para su trabajo, dígase en Wilmington o en Burlington, retorna a la ciudad de Lawrence, coge la 93 Sur, entra a Lawrence por la 110, entra por el vecindario, y no llega a Lawrence por las calles principales, dígase, nunca va a ver los blinking lights. Exacto. Entonces esa persona no va a estar aware de que hay una emergencia de nieve. Entonces a muchas personas le pasaba esto y no estaban despiertos de lo que estaba pasando. Si fueron y se acotaron y no miraron social media y no miraron lo que estaba pasando en la ciudad, los revueltos que hay que armar, porque hay que armar un revuelto, una guerra aquí para que la gente se entere. Qué cosa, ¿eh? Es una cosa tremenda. Entonces esa persona no está aware. Eso me llevó a tomar la decisión de votar en contra en su momento, aunque después eventualmente en una segunda consideración pues votamos a favor de los blinking lights y de la modificación de esta ley. Durante su primer año de ejecución, ya que esta ley entra en vigencia durante un tiempo, lo que el alcalde de momento hizo fue que para no salir de lo que era el sistema antiguo, en el primer año se prendieron las blinking lights, porque recuérdate, el alcalde tiene que tomar una medida de emergencia para declarar la emergencia de nieve, ¿right? Solo yes. Que el alcalde de momento fue que
Dijo que la ciudad iba a estar en estado de emergencia desde diciembre 15 hasta abril 15. Ay, Dios mío. Bueno, Es un gran error, Garrafal. la ley lo permite. Entonces, durante ese primer año, los blinking lights estuvieron prendidos por 3 meses. Wow. Entonces, En esto emergencia por 3 meses. de nieve, sí. Eso le dio la oportunidad a las autoridades de enfatizar las operaciones de nieve. Porque recuérdate, esto se está haciendo porque hay una prioridad que es más grande que el parqueo. Claro. La gente tiene que entender esto. La prioridad de nieve es más importante que el parqueo. De lo contrario, vamos a dejar todos los carros parqueados a ver qué pasa con toda la nieve, a ver si vamos a poder salir. Nadie se va, y yo no sé si tú recuerdas un tiempo que hubo una nevada a principios de los 90, que los carros se tapaban, que las puertas de las casas quedaron totalmente cubiertas, que nadie podía salir, y eso fue un desastre en nuestra ciudad de Lawrence. Sí, ¿no? Y todo el mundo recuerda el Blizzard, me parece que fue en el Yes. 86, en el estado de Massachusetts, que fue durante el verano. Yes. Y fue un caos por semanas, porque no estaba nadie preparado, fue durante Nadie el verano. preparado para eso. Entonces, la nieve te conlleva de una preparación. Y esta preparación lleva meses para poder la ciudad de estar apta para Lista la para apertura de nieve. enfrentarlo. Y una vez esta emergencia ya la administración está ready para enfrentarla, a la cual yo podría decir que esta administración durante las 48 horas antes le pedimos la información de la preparación de la nieve y recibimos la información para indicarle que sí, que estaban ready y los resultados pues se vieron después de 15 pulgadas de nieve, llamada. Wow, dame la llamada, Lenny. Buen día. Buenos Buen días, amiga. día. Feliz martes. Morning, Igual, Divo. igual. Buenos días, presidente. Qué honor llamarte eso, Giovanni, Ah, sí, presidente. ya somos Suena heavy, presidentes. suena Sí. heavy. Ya llevamos años, Giovanni, diciendo lo mismo. Y yo creo que parte de razón de que la gente no se mueva en el carro es porque el ticket es nada más 50 pesos, yo creo, algo así. 25. Pero, 25. menos y más peor, ¿cuándo se van a subir los multas hasta el mismo costo de la grúa? Porque yo creo que si cambiamos esa multa a 200 pesos, la gente se va huyendo a mover su carro. Sí, porque entendemos en el bolsillo, Giovanni, no entendemos de otra forma. Mira, Divo, gracias por traer esto a colación. Yo he traído este tema a colación durante los parqueos alternos. Yo me dirigí a la ciudad de Somerville desde el 2016 aproximadamente. Invierno de 2016-17, yo fui a la ciudad de Somerville y verifiqué cómo yo hacían la nieve, porque es una ciudad más pequeña que nosotros, pero mucho más densa. Entonces, ellos identificaron, yo trabajé con una persona del DPW allá, y ellos identificaron la problemática nuestra de manera automática. Me dijeron, la problemática de Loren es que los tickets son a 25. Y a nadie le importa, 25 pesos, yo lo pago. No, y que óyeme, pero a pesar de todo eso, va más allá la problemática. En los últimos años, la compasión del que se parquea de forma ilegal, ha sido un tema que ha traído bastantes situaciones por el hecho de que en la ciudad de Lones no se dan los tickets de 25. Ay, mi madre, déjalo ahí, que tengo una llamada. Pasa, Magdalena. Buen día, que tampoco estamos Buen día. cumpliendo con eso. Buen día. Buen día para toda Huila, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy llamando sobre la nieve que cayó entre el sábado y domingo aquí en Lore. Los camiones pasan muy bien y limpian las calles, pero entonces no echan sal después que ya no está nevando. Entonces yo no sé si es que el alcalde se está economizando eso, los camiones la están comiendo, la están vendiendo o no había sal. Porque si tú nada más limpia, limpia, limpia y no echas sal, eso se frisa y eso se queda ahí igual, igual. Entonces, tengo videos como de más de 20 camiones o 30 que no salen. Todas las Wow. calles
no se limpian por completo así al otro día, cuando ya no hay nieve, cuando no está cayendo. Te explico un poquito lo que es las operaciones de la nieve. Yo, como ingeniero civil, trabajo por los últimos 18 años, 15 de estos 18 años ha sido trabajando durante los tiempos de emergencia para el estado de Massachusetts. No en Lawrence, pero en el estado. De esta manera es que la ciudad de Lawrence prioriza la sal, y te explico por qué. Luego de que ya se mantiene, durante la tormenta siempre se mantienen las calles abiertas. Y en los hills, en las Prospect Hill, Tower Hill, y en lugares donde hay poco grit, poco agarre debido a una subida o bajada, claro, porque yo viví en la Howard, Giovanni, déjame decirte que esa bajadita de la Howard, eso es un challenge. Tú llegas al highway ahí, para que lo sepa, y sin querer. Sí, entonces a las 4:25 después. Entonces, mira, en esos lugares se prioriza la sal durante la nevada. Luego de que la nevada para, porque si se hace durante la nieve, si se echa sal durante la nieve, cuando la pala vuelve y pase, pues se lleva la sal. Se la lleva. Sí, se lleva la sal y no hace el efecto. También la sal es una combinación, una sustancia química que también tiene reacción en el contacto entre la goma y el pavimento de los vehículos. En ese momento que la sal tiene mejores resultados, ya que tú ves siempre cuando echan sal, por ejemplo, y pasan los carros, que las dos gomas donde van los carros, eso siempre está ahí, se ve el pavimento. Entonces, durante la nevada, la ciudad de Lawrence prioriza estos lugares para la sal, y al final de la nevada, pues hacen lo que le llaman el scraping, el pushback, y entonces sal. Y ahí tiene resultado una vez entra en contacto con el sol y con la superficie de los de la goma y el pavimento. Okay. Entonces, se tienen los resultados que uno anda buscando. También esto depende bastante de la temperatura. En ocasiones tú podrías echar sal en un lugar y no va a tener el mismo efecto que otro día. So, el sistema nieve tiene bastantes factores que dependen directamente de las condiciones climáticas. La temperatura por debajo de 30 y de 32 grados, es difícil que la sal te haga la misma función que una temperatura por encima de 32. Claro. Todos estos son factores que a veces uno juzga. También otra cosa que uno juzga bastante en la ciudad de Lawrence como residente: todos los truckers tienen palas, no están contratados por la ciudad. Eso comenté yo ayer también, que toda pala que uno ve no es que está contratado por la ciudad. Cuando nosotros teníamos esta problemática grande, cuando el alcalde William estaba en la ñoña, como le dicen, en ese tiempo William agarró y le puso un sticker. Y le dijo: todo el mundo que está contratado por la ciudad de Lawrence tiene que tener este sticker. Los contratistas se pusieron de ñoño por alguna razón. El estado siempre lo hace, y no lo hace con sticker de imanes, no. El estado lo hace con sticker de lo que se le pegan. Usted está contratado año 2023, 2024, y se acabó. No se lo quiere poner. Voy, Lola. Exacto, porque hay en todos lados hay reglas, Giovanni. Usted quiere trabajar para la ciudad, pues y buen trabajo, cumpla con las reglas. Te tengo una llamadita por ahí. Buen día. Buen día, abuela, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Sí. Muy bien, gracias a Dios. Yo creo que la problemática de los parqueos va más en que hay poca señalización, dejándole saber a las personas de qué lugar toca. Te digo porque a veces veo mucha gente publicando en Facebook que de qué lado le toca a tal calle. O sea, lo preguntan porque no hay la señalización que le deje saber a ellos que este lado no toca, de este lado toca, o viceversa. Entonces, si tú andas por la calle, tú ves muy poca señalización, no como en Boston. En toda esquina, en todas las calles, tú el que dice, de este lado toca lunes, miércoles y viernes, de este lado jueves y whatever. Entonces, cuando tú tienes esa señalización, la gente tiende a saber de qué lado le toca.
Sí, mira, lo que pasa en Lawrence es que la señalización, es cierto, no hay señalización, tú tienes razón. La señalización del invierno establece de que usted tiene que parquearse de forma ART en las calles donde se permiten los parqueos. Ahora mismo se le está dando la flexibilidad a las personas de parquearse en muchos lugares donde anteriormente no existía. Entonces, esas calles donde se le está permitiendo, donde el parqueo no está, es prohibido. Usted nunca va a ver una señalización de parqueo alterno, porque esa calle no está. No está apta Hay para más eso. calles, por eso que a veces no se ve, porque hay menos calles donde se puede parquear que más calles donde se pueden parquear. Te tengo una llamadita, pásamela, Lenny. Buen día. Mi último tiro, porque voy a montar al tro, pero quería contestar la última llamada de que nadie le dicen cómo, en qué lado tiene No que lo sabemos, parquear. digo, que la gente está, hay mucha, mucha información. Giovanni, pero son los mismos gente, dije que no sabe contar y de que qué lado del calle le caen. Pero deja que llegue a un error en su cheque y se pone profesor de matemática. Ahora saben contar porque los horas no están bien y el pago no, the math isn't mathing. So, ese curso no es válida para mí porque si usted Oye, tiene un déjame sonido decirte, digo, de si la qué gente le lado de qué falta, está. oye, si la gente le falta 1 hora y media en su trabajo, que le pagan 38 y media y cobra 15, eso significa que le faltan 22 pesos con 50 centavos, ¿verdad? Si le dieran un ticket, se recuerdan, porque los tickets son a 25. Yes, para que lo sepa. Ahí nada más que se Y acuerda de eso. oye, uno lo dice, yo lo estoy diciendo aquí, y el hit que le entra a uno, por eso es tremendo. Por ejemplo, solamente tú haces una publicación de que van a dar ticket. Es tremendo. Mira, yo puse una publicación este fin de semana, varias publicaciones, puse las calles donde se pueden parquear. Ese post tuvo como cuántos shares. Tal vez, es más, déjame buscarlo porque hay que hablar con datos. En lo que tú lo buscas, nosotros nos vamos a una breve pausa. Regresamos en breve. No se mueva, que me están mandando videos de los trolls y las calles. En esa pausa, yo voy a abrir mis videos. No se mueva, La regresamos en promo breve. Lánzate a Dunkin' está de vuelta, lo que significa mejores ahorros. Porque cuando compras un café mediano o grande, le puedes agregar un delicioso sándwich de salchicha con huevo y queso por $3. ¿No se te antoja una comida completa? Entonces los Bagel Minis por $2 son la botana saladita perfecta. Y claro, que no se nos olviden las donas. Ya sean rellenas, glaseadas o espolvoreadas, obtén tu favorita por $1. Obtén las mejores ofertas en comida cuando compras un café mediano o grande. Ordena por adelantado en la app. América se mueve con Dunkin'. Oferta válida con la compra de un café mediano o grande. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos y exclusiones. Cash for gold, cash for gold, it's cash for gold. Always giving you a helping hand, it's cash for gold, cash for gold. El precio del oro ha alcanzado un máximo histórico y Cash for Gold siempre ha estado ahí, echándole una mano cuando más lo necesite. Ha estado pagando el precio más alto por el oro, diamantes y monedas durante más de 40 años. Cash for Gold, localizado en el 527 de la South Broadway, Ruta 28 en Salem, New Hampshire, enfrente de IHOP. Llámelos al 603-898-2580. Cash for Gold. Cash for gold, cash for gold, cash for gold. Best deals around, it's cash for gold. Cuando se habla de empresas responsables para transporte de cargas a la República Dominicana, mi recomendación es que utilice los servicios de Cargo Express Corporation. Es la pionera en ese servicio en el estado de Massachusetts. Confianza y seguridad hacen de Cargo Express Corporation la primera opción para sus envíos de puerta a puerta a la República Dominicana. Llame al 978-691-5409 para que le recojan su carga aquí y en pocos días la recibirán en la puerta de su casa o negocio allá. Cargo Express Corporation, 48 de la calle Franklin en Lawrence y en Worcester en el 685 de la calle Main. Recuerde, lo más importante es el servicio, no el precio. En Cargo Express también puede hacer sus envíos de dinero a través de la Nacional y Caribe Express. Cargo Express Corporation, 48 de la calle Franklin en Lawrence, 978-691-5409 y en Worcester en el 685 de la calle Main, 508-797-5595. Cargo Express Corporation, la pionera. Cash
Despiértate conmigo, Wilda Reyes, Arleni Villa, nuestro presidente, concejala Large, Giovanni Rodríguez. Mira, Giovanni, déjame mandarle un saludito a Kenny, gran amigo mío de la familia de Low Town Riders, que me está mandando los videos porque él trabaja en el DPW, de las grúas llevándose los carros, que ni salieron a limpiar los carros, ni a mover los carros para que ellos puedan limpiar su calle. Let's y go, así Kenny. Después vienen a hablar de que le llevaron el carro. Pero óyeme, los carros de los dos videos que él me llevó, que están limpiando las calles, ni salieron a tumbar la nieve, ni han podido, ni pudieron limpiar de ese lado por todos los carros que estaban ahí parados. Y la gente no aprende, Giovanni. Entonces después se quejan que no le limpiaron su calle, pero que no aprenden. Mira, aquí hay personas que están sufriendo por la responsabilidad de los que decidieron violar la ley. Uh-huh. Óyeme, yo he recibido llamadas, he recibido textos, he recibido videos de que hay calles que no se han podido limpiar. Pero uno se pregunta por qué. Y de una vez lo primero que le llega a todo el mundo, la ciudad no está haciendo su trabajo. Es lo primero que dicen. Pero no miran, muchas personas sí lo miran, otros no miran, principalmente aquellos que se parquearan de forma adecuada, que de ahora en adelante voy a decir que la mayoría de la gente que dicen que la ciudad no está limpiando porque se parquean mal. Entonces, esto es una problemática que nosotros como ciudad primero tenemos que setear boundaries. Cuando tú seteas un boundary, o sea, cuando tú pones una restricción, solamente una persona tiene la decisión. No una persona, sino una de las dos partes tiene la decisión de poner esas restricciones. Si tú le dices a tu hijo, cuando van a entrar al elevador, al chiquito, le dice: mira, yo sé que tú siempre le topas todos los números del elevador, al 1, al 2, al 3, al 4, 5, 6, 7. No haga eso cuando entremos al elevador. ¿Tú sabes lo que tú le estás diciendo al niño? Hazlo. Estás pidiendo una sugerencia que no lo haga. Tú le estás pidiendo un favor para que el niño no lo haga. Ahora, si tú te le pones entre el medio del dedo de él y los botones, usted está seteando una restricción. Y una restricción solamente conlleva de que una persona haga algo o una de las dos partes haga algo. Si la ciudad no decide o continúa con la decisión okay. De no dar ticket. Ok, llame a alguien a quien le ha dado un ticket, aparte de si no hay uno, no han dado ticket. So que no están cumpliendo con esa regla y por eso siguen haciendo lo que le da la gana. Oye, no han dado ticket porque lamentablemente no. ¿Y se va a seguir viviendo decisión. Entonces este desastre? Dame una llamada, Lenny. Buen día. Buenos días. Buen día. Mira, Wilda, a Giovanni y los funcionarios de la ciudad, a veces nosotros no entendemos. Mira, aquí hay apartamento, te estoy diciendo, un solo apartamento que tiene hasta 5 y 6 vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños de casa le dan un parqueo. ¿Tú me entiendes? A veces el apartamento que tienen, vamos a poner el primer piso, tienen los tres dormitorios y tienen una persona durmiendo en la sala rentándole. ¿Tú me entiendes? Esas personas tienen carros, tú me entiendes, son 4 carros, más 2 o 3 habitaciones en el Berman que son ilegales. Eso tienen correcto. 3 carros, ¿tú me entiendes? ¿Qué pasa? Giovanni, yo no entiendo, y entiendo a Brian, entiendo. Mira, en los años 90, cuando tú sabes que las calles eran fáciles de limpiar porque habían 2 y 3 carros, pero es que aquí hay demasiados vehículos y estas calles están construidas desde los 1800 y son las mismas calles. No podemos echarle toda la culpa al funcionario. Yo te voy a decir lo que pasa entre nosotros, los cabezaduras, porque cabeza de, como tú sacarle piedra, una piedra de esa de cementerio, que no entienden. Se quedan viendo televisión, sabiendo que tienen que hacer su oficio y no lo hacen. Después quieren... Y no lo hacen. Ahora miran el TikTok de la televisión. Después quieren culpar a las autoridades. No, eso no es así. Tienen que entenderlo. Pasen buen día. Y salir a hacer su trabajo.
Mira, déjame decirte algunas publicaciones que yo puse en esta semana. Yo puse este fin de semana, yo puse la lista de calles en español. O sea, esta es la lista de calles donde se permiten los estacionamientos mientras las regulaciones de parqueos de invierno se estén en efectos. Si la calle donde vive no está en esta, no está incluida en esta lista, por favor, No sé para qué. esta tuvo nueve, la compartieron 9 personas. La de inglés que decía: "This is the list of the street where alternative parking is allowed. If your street is not included in this list, parking is prohibited." Esta tuvo 30 shares, 30 compartimientos. Después pongo: "Esta noche las grúas se van a llevar las". Ay, Dios mío. Ahí está la advertencia. 40 y pico de compartimientos. La compartieron más. Qué loco, Yo lo veo de en esta grave que manera. estamos. Estamos en el Oye, y comenzaron 2024. la gente a acabarme en esas publicaciones, acabándome de que nosotros somos Comentarios. malos, nos vamos a llevar a carro. Oh my God. Yo lo veo de esta Para que se manera. hagan hacer su trabajo. Estamos en el 2024. Si a mí me apetece ir a comprar algo, yo entro a Google y digo dónde puedo comprar una camisa. Lo mismo hago yo cuando tengo una pregunta de la ciudad. ¿Dónde puedo yo parquearme during a winter storm? And it's gonna lead you, te va a llevar al website de la ciudad donde está la lista. Pero mucha gente, para mucha gente, eso es mucho trabajo, Barley. Para mucha No, gente lo tú quieren sabes que más también. fácil. Quiere que le digan, Then mira, you're just si gonna tú keep on vives aquí, te complaining. tienes que parquear de este lado, Complain, that's it. complain, 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 complain. Porque a la gente le gusta parquearse en el frente de su casa. Y O a lamentablemente tú y yo, medio Barley, estamos. bloque. Porque ellos dicen: "Ya yo no vivo en Nueva York, yo no tengo que parquear en la Como que no hay reglas, y como tú dices, no se está cumpliendo la ley de dar los tickets. Por eso ellos siguen haciendo cuando se levantan, que ve que no hay un ticket. En la noche, cuando vienen del trabajo, vuelven y esquina. se No, aquí no parquean dan en el ticket, mismo olvídate de eso. sitio. ¿Sabes lo que te dicen, abuela? Aquí no dan ticket, olvídate de esa vaina, párquate ahí. Para que sepa, sí mismo. Te tengo una llamadita, pásamela. Buen día. Ay, Dios mío, qué vasalla con esta nieve y esta gente de la orden que no entienden. Abuela, Lenny, concejal, buenos días, ¿cómo están Ay, todos? José. Abuela, referente a los stickers de las personas de la ciudad o la persona, los camiones privados que trabajan para la ciudad, que no les gusta ponerse los stickers, es que muchos de ellos, abuela, ponen los productos que la ciudad le provee y lo usan para beneficio propio. Te lo digo por experiencia. La sal, la sal, tú dices la sal. No, no, yo dije los productos que la ciudad provee. Yo no he mencionado producto alguno. Oye, Entonces, ellos lo usan. yo pensaba que todo lo es sal. Yo también. Ellos lo usan para su beneficio propio. A ver, mira, cuando yo estaba en ese negocio, una tonelada de sal costaba $90. No sé cuánto cuesta ahora, porque eso hace mucho tiempo yo dejé eso. Y eso de forma privada, porque a nivel público es más barato. Sí. Yo sé que yo llegué en una ocasión a llevar 487 toneladas solamente a la ciudad de Lawrence, por ahí por el parqueo de la 110, frente al dealer que está por ahí. No, Y ya eso, tú pero sabes. espérate, no, espérate. Esa Dime. facility para este más DOT, ese del Sí, Estado. de más yo sí, no del Pero Estado, esa del no. Estado, yo sé. Pero Ah, te esa estoy no le diciendo que pertenece a esa. la ciudad. Pero también yo llevé a la que está por la Hebo, que hay como un caserío ahí. La de la ciudad está por ahí por el Centro Católico, detrás. Sí, de la otra de la Hebo, por ahí por la Hebo. Yo llevé por ahí también, nosotros llevamos. Y abuela, eso es un negocio. Entonces, las personas que trabajan limpiando nieve, que no ponen stickers, es porque ellos usan esos productos de la ciudad para su propio beneficio. No sé con la utilización de quién, pero sí se usa. Te lo digo porque yo tengo constancia de eso. Bueno, mira, Okay. la ciudad de Loren anteriormente abría los sheds de sal Yes, para para que el ciudadano que vaya. el ciudadano vaya y demás. Y Y con, abusaban. no, literal, buscaba, llenaban camionetas. Llenaban camionetas atrás, Giovanni, llevaban tantas cubetas y muchos salían a vender esa misma sal que ellos iban y cogían gratis. Sí, entonces, justo pagan por pecadores. En los últimos 2 años, 3 años, 4 años, no sé, no tengo el dato. El alcalde siempre me dice: "No, no fue el dos. Dos significa Brian". Entonces, 4 significa Brian Kendrick. Y no sé cuántos años. Yo sé que no fueron los últimos 2, por lo menos.
que todo el beneficio de ir era buscar sal por el hecho de que existía un negocio. Mucha gente abusaban del asunto y cada vez que un sistema se abusa, pues se tiende a reducir A frenar, hay que el beneficio. frenarlo. Entonces, esa situación un poquito difícil, señores. Otra llamadita por ahí, pasa, Pla. Buen día. Buenos días, Wilda. Buen día, Chupi Time. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Okay, yo estoy en la calle desde las 3 de la mañana viendo la movida en las calles. Las calles están que no se pueden pasar, he dejado dos pasajeros. No hay un inspector detrás de los trozos chequeando que están haciendo la limpieza de trabajo. Eso es la Trenton, no se puede guiar. Por la Por la Trenton hay para qué Trenton, volar. no, todas esas calles están todas asquerosas porque le pasa por el lado. Donde yo vivo, en la Durham, me están los trozos a limpiar ahora que los carros están movidos. Okay, escucha la respuesta por el aire. Dale, Giovanni. Mira, muchas de las calles, por ejemplo, esa misma que él menciona, la Trenton, eso es parqueo de ambos lados, es un parqueo de ambos lados ahí, literal. Entonces, en ocasiones, sí podría decirte que la capacidad de la ciudad de limpiar la nieve conlleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque que, Claro, eso dije yo ayer, que es tiempo. no, y tiempo es dinero, o sea, literal, un truck de esto por hora son, qué sé yo, más de $150 la hora. Hay Y aproximadamente, que no hay tantos, Giovanni. exactamente, Loren tiene más de 1.200 calles y 80 camiones, 80 y pico camiones haciendo un Que trabajo. no dan, di que para No, hacerlo todo no, rápido, hay que esperar. conlleva tiempo, conlleva tiempo. Entonces, aparte de esto, también existe la problemática de los parqueos. Por ejemplo, yo anduve la ciudad completa durante la nieve haciendo inspecciones específicas sobre las operaciones de la nieve y pudimos ver, por ejemplo, que en la parte sur de la ciudad estaba bien relativamente. La parte de los hills, en cuanto a la sal se refiere en los hills, estaba bien considerando la operación de las 15 pulgadas, porque todo hay que ponerlo en perspectiva. Pero ¿qué tenía en común esas dos áreas? ¿Qué tenían? No parqueos. No parqueos. Sí, no tenían personas parqueadas de ambos lados. Si tenían parqueo alterno de forma adecuada. Entonces, por eso los recursos llegan y se ven más. Okay, ahora entiendo. Tengo una llamadita por ahí, Todos se ven pásala, más. Lorena. Buen día. Buenos días, abuela, Leslie. Pollito, mi Hola, amor, tengo tu pollito. mensaje para cuando entremos al tema, pollito. Ok. Abuela, mira. Lo que pasa es que la Bennington, toda esa callecita, tengo que ir a limpiar los carros a las 12 del día, el lunes. Entonces la Oye, gente después dice eso. la comida a la alcalde. A Giovanni lo que tienen que hacer, los anuncios, no lo ven por Facebook ni por la radio. Que vayan al licuestor y pongan los anuncios. Ahí es que la gente lo ve mejor. En el Ay, mi, claro, licuestor, porque vamos que sí. el Nosotros romo para la somos. Nevada y el sancocho. Ellos se levantan a las 12 a comprar romo y dejan los carros llenos de nieve después que vayan lo limpian. Y en la Y después bodega. es un abuso que hay aquí. De la gente que tiene el abuso. ¿Por qué no ponen los tickets? Una buena campaña. Mira, déjame decirte, ya lo esa vaina de Facebook, ya yo me voy para mi TikTok, porque en el TikTok donde está llegando el Todo mensaje. es TikTok, corazón. ¿Entiendes? Ya yo en Facebook voy a tratar de poner lo necesario, pero el video de TikTok que vamos a Hay que hacer. ponerlo como Ah, pues tú entretenimiento. tienes tu TikTok para Oh, buscarte. sí, yo Ah, tengo mi no, pues yo voy a buscar tu historia. TikTok, mi amor. Claro que sí, porque hay que llegar, de una u otra forma hay que llegarle Llega, a las llega. personas. Entonces, las redes sociales es importante, pero sí, estoy de acuerdo, hay que a veces ser creativo. Y si el mensaje en los licos, En no la licol. todito en una licola, decir, óigame, las regulaciones para qué van a tener efecto. Inmediatamente tú menciones grúa y ticket, eso rápido la gente Oyen, a ti. huyendo. Pues yo me estoy riendo de los videos que, y mira, suena feo. Pero yo me estoy riendo de los videos que me mandó Kenny, de llevándose los carros en grúa lleno de nieve. Señores, todo eso se puede evitar si usted sale y hace su trabajo, lo que a usted le corresponde como residente. Mira, Porque déjame entonces decir. quieren las calles limpiecitas con sal, pero nadie sale a mover su carro y entonces. Mira, déjame decirte, abuela. La sal es una sustancia que, como dije anteriormente,
tiene su mejor efecto una vez entra en contacto con Con la unas goma. temperaturas, con la superficie de la goma y el pavimento. Cuando hay vehículos parqueados de ambos lados, primero es que debajo del vehículo, cuando esa sal entra debajo de esos vehículos, no toma efecto porque no hay ese contacto físico. ¿Entiendes? Y la sustancia, no, el factor químico de la sal no hace su trabajo. Entonces, cuando esa sal entra abajo, porque sabes que es un spreader, un sistema que tira la sal hacia el lado, lo que tienen los camiones. Entonces, cuando lo tira hacia el lado, cae debajo de los vehículos, ahí no hay efecto. Entonces, toda esa sal se perdió. Es una situación que conlleva a que la población tenga la conciencia de que parquearse frente a su casa en esos días no es una Va a opción. ser difícil. También entendemos que en Loren hay demasiado carro ahora mismo. Mira, muchacho, eso es. Son cantidades masivas y eso que el señor estaba mencionando ahorita, de que la gente ahora lo ve más arreglado, lo Todo, rento por lo habitación. cuarto que rentan, la sala No, rentada. y oye, hay situaciones, oye situaciones aquí, te voy a mencionar situaciones de extremo. Dejemos la situación y ahí, porque esto va a venir bueno. Nos vamos a una breve pausa. Identificación de la estación. Yo voy a buscar café porque esta situación viene buena. Regresamos en breve. Álvaro Torres.